No, 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 te pido, esto no lo hagas, ¿no? Voy a dar una. Bien, muchas gracias por la intervención del profesor Francis Navarro. Y a continuación entra en el uso de la palabra el doctor Juan Gil Fernández. Después de su intervención tendremos una pausa para tomar café. El doctor Juan Gil fue durante mucho tiempo catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla. Ha escrito sobre esta temática numerosas publicaciones, numerosos libros, en los cuales no voy a entrar. Por el contrario, en la parte que a nosotros nos corresponde, el profesor Juan Gil pues, se ha interesado por los mitos de la expansión europea, mitos y utopías del descubrimiento, y por la literatura de viajes, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media. El libro de Marco Polo, traducido por Rodrigo de Santaella, En demanda del Gran Khan, viajes a Mongolia en el siglo XIII, La India y el Katay, textos de la Antigüedad clásica del medievo occidental y estudios sobre Cristóbal Colón. Su producción científica ha tocado muchos otros libros, muchos otros temas que algunos de ellos están muy conectados con la temática que aquí trae y que es la temática del Congreso. Sobre todo, he de citar el libro sobre las minorías sevillanas titulado El exilio portugués en Sevilla, de los Braganza a Magallanes, publicado en el año 2009. Al estudio de los contactos de España con el mundo oriental, ha dedicado unos volúmenes inapreciables, unos volúmenes que son excepcionales dentro de la literatura historiográfica española, como son Hidalgos y Samuráis, La India y el Lejano Oriente en la Sevilla del Siglo de Oro y Los Chinos en Manila durante los siglos XVI y XVII. Ha publicado también muchos libros en colaboración, ya que han sido muy fecundas sus colaboraciones, sobre todo con el mundo lusitano, publicaciones con Lisboa y con Macao, sobre todo en relación con un profesor que también ha estado a punto de estar aquí, pero no ha podido ser por otros compromisos, que es el profesor Rui Loureiro. Por lo tanto, nos encontramos con el profesor Juan Gil, experto en muchísimas cuestiones relacionadas con nuestro Congreso y además académico de número de la Real Academia Española. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, querido Carlos, por tus palabras tan cariñosas de presentación. Quiero, ante todo, agradecer al Ministerio de Defensa la invitación para estar aquí y la feliz idea de haber conmemorado un suceso realmente tan trascendental como el viaje de Magallanes. Esta mañana se ha hablado de macrohistoria, hoy les voy a hablar de microhistoria, les voy a relatar únicamente unos meses, eso es verdad, trascendentales. He dividido mi intervención en capitulillos que les leeré para que se vayan orientando. Despedido del rey de Portugal, Magallanes llegó a Sevilla el 20 de octubre de 1517. Con anterioridad, él y Rui Faleiro habían concertado al separarse el uno del otro que volverían a reunirse precisamente en Sevilla. ¿De qué apoyos disponían los portugueses en esta ciudad para citarse en ella en vez de acudir directamente a la corte a presentar al rey su proyecto? Dos poderosas razones explican su conducta. En primer lugar, la existencia de una poderosa colonia lusa en Sevilla, agrupada en torno a don Jorge de Portugal, el futuro conde de Gelves. Es el libro del que le acaba de citar el profesor Martínez Oro. En segundo término, la propia importancia de la ciudad, que se había erigido en capital de un nuevo mundo que cada vez ensanchaba más y más sus dimensiones y sus orillas. Los oficiales de la Casa de la Contratación, Juan de Aranda. En 1503,
se había fundado en Sevilla la Casa de la Contratación, destinada a ser el centro administrativo del comercio con el Nuevo Mundo. En 1517, su cúspide funcionarial se componía de tres oficiales. Eran ellos un canónigo cántabro, Sancho de Matienzo, que había llevado desde los primeros tiempos la tesorería, un vasco, Juan Martínez de Recalde, que estaba a cargo de la contaduría, y un burgalés, Juan de Aranda, que desempeñaba el cargo de factor. Nada más natural que Magallanes quisiese tantear la disposición de ánimo de estos tres personajes, que tanto peso podrían tener en la aprobación de la empresa y que, en caso de obtener la sanción real, indefectiblemente se habían de encargar del despacho de la Armada. Tras haber conocido a todos ellos, el portugués, como confesó él mismo, no falló ninguno tan aparejado para se informar de lo que ellos querían como a Juan de Aranda. Sin embargo, surgió un inconveniente grave. En el transcurso de aquellas conversaciones, Magallanes se percató bien pronto de que ni Aranda ni los otros dos oficiales de la Casa de la Contratación tenían poderes suficientes para tomar asiento con una persona como él, que se disponía a descubrir nuevos mares y nuevas tierras. De ahí procedió su recelosa cautela a exponer abiertamente su plan a Aranda. Por otra parte, lo convenido había sido esperar a Ruy Faleiro en Sevilla antes de partir para la corte, de modo que permaneció en aquella ciudad algunos meses más. No le faltaron en ella ni distracciones ni agasajos, pues en los pocos meses que le faltaban al año para terminar, contrajo matrimonio el portugués con Beatriz Barbosa, hija de un portugués, Duarte Barbosa, comendador de la Orden de Santiago y teniente de alcaide de los Alcázares y Atarazanas. Este Juan de Aranda, con quien Magallanes hizo al parecer tan buenas migas, estaba emparentado con mercaderes burgaleses tan conocidos como Juan de Castro, Juan de Astudillo y Diego López Gallo. El 30 de noviembre de 1516 había sido nombrado factor de la Casa de la Contratación por renuncia del comendador Ochoa de Isasaga, con un salario anual de 100.000 maravedís. Acababa, pues, de llegar él también a Sevilla, como mandaba la endogamia imperante en aquella sociedad de castas. Aranda contrajo matrimonio con una mujer de la aristocracia conversa hispalense, Ana Pérez, nieta del poderoso mercader Manuel Cisbón. El nombramiento de Aranda no parece que fuese del agrado de los otros dos oficiales, pues estos se negaron a permitir que el nuevo factor viviera en la Casa de la Contratación, tal y como había hecho su predecesor. Las protestas del perjudicado no tardaron en llegar a la corte, no sé con qué éxito. Lo que sí está claro es una cosa, que quien se hiciese amigo de Aranda se convertía automáticamente, en enemigo de Recalde. En consecuencia, su aproximación al factor le granjeó a Magallanes la inquina del contador, que no perdió ocasión de ponerle trabas en su camino, dentro de un orden, claro está, pues Recalde, como servidor de la corona, tampoco podía desobedecer las órdenes del rey. Mas tampoco da la impresión de que Recalde y Matienzo fuesen una y carne. Por ejemplo, el 19 de octubre de 1518, el rey tuvo que intervenir para que el canónigo diese al contador la llave de una nave de las Atarazanas, siempre que esa nave estuviese vacía, para que Recalde pudiese guardar en ella aparejos de navíos y otros pertrechos. Una buena prueba del genio vivo de Matienzo, que a cuanto parece no se fiaba mucho de su colega. La conexión burgalesa. Tal y como hemos dicho, Magallanes no se abrió del todo al factor ni le dio cuenta cumplida de su proyecto, aunque sí alardeó de sus conocimientos náuticos. Él sabía mucho de las cosas de la altura y había descubierto mucha tierra. Sin embargo,
Fue tan grande el interés que despertaron en Aranda los servicios que el recién llegado podía prestar a la corona y de paso a su propia carrera y promoción, que despachó un enviado a Portugal a fin de recabar información sobre la condición y calidad real del navegante. La respuesta no pudo ser más satisfactoria, pues dieron fe de la valía de Magallanes dos mercaderes residentes en Lisboa, que conocemos uno de ellos por el apellido, Covarrubias, y otro, Diego de Faro, pero que es evidentemente Diego de Haro. Por sus nombres salta a la vista que se trataba de dos comerciantes de Burgos, sin duda amigos de Aranda. Pero todavía nos interesa más saber que previamente tanto el uno como el otro tenían conocimiento del portugués. Por tanto, es lícito suponer que fue Magallanes quien sugirió sus nombres al factor, y en consecuencia cabe presumir que cuando Magallanes se presentó ante Aranda, también él llevaba alguna carta de recomendación para el factor de parte de Covarrubias y de Haro. Huelga decir que este era pariente, probablemente hermano, de Cristóbal de Haro, el importantísimo mercader burgalés que tan gran importancia habría de tener en el descubrimiento de la especiería. Y en este punto cabe empalmar esta noticia con la información que nos ofrece otra fuente. En efecto, según refiere Maximiliano Transilvano, Haro había estado mucho tiempo tratando sus mercaderías en Portugal, en la ciudad de Lisboa, y había enviado muchas veces sus factores y criados a aquellas partes orientales en las armadas del rey de Portugal, y había tenido contratación con los pueblos de los Sinas, es decir, los chinos, y sabido y sido avisado por sus factores de los secretos y cosas de aquellas tierras de las partes orientales. Era muy lógico este interés por la especiería, pues a comienzos del siglo XVI, con la subida de Manuel I al trono portugués, no solo Haro, sino otros mercaderes de Burgos habían invertido grandes sumas de dinero en el comercio con la India. En septiembre de 1537, con motivo de los pleitos que Cristóbal de Haro puso a la corona tras la firma del Tratado de Zaragoza, se los puso por lucro cesante, por lo que él había dejado, el dinero que él había dejado de percibir, se revisó para encarecer sus pérdidas la contaduría de las grandes compañías burgalesas en aquellos primeros años del 500, a fin de averiguar las ganancias que conseguían en las armadas a Calicut. Eran estas la sociedad de Juan de Castro y Juan de Astudillo, que adujo dos grandes libros de caja correspondientes a los años 1511-1512, 1513-1515, la de Diego López Gallo y compañía, que había comerciado en Lisboa de 1512 a 1513, y la de Francisco de Covarrubias, que lo había hecho de 1513 a 1514. Gracias a esta consulta, se pudo comprobar que en las armadas que se hicieron para Calicut en los años de 1509 hasta 1514, poco más o menos, en unas armazones se ganó a razón del 217%, en otros a razón del 198%, en otros 150%, en otras 125% y en otras el 100%. Y esto es de los que esperaron el retorno del armazón, porque las que no las esperaron no ganaron tanto porque tomaron pimienta en pago. Como bien puede comprenderse, eran estos mercaderes los primeros interesados en abrir para la corona de Castilla el tráfico de la especiería, una vez que a Cristóbal de Haro se le había cerrado el negocio en Portugal por un giro inesperado en la política de don Manuel. El busilis del negocio, en definitiva, se había incubado en Lisboa, al socaire de los mercaderes bordaleses, cuando estos hombres, de mente tan sagaz como despierta, se dieron cuenta de la excelente oportunidad que les podía brindar el paso a España de Magallanes y Faleiro. En 1517 volvió a sí mismo a España Cristóbal de Haro, también, dice Maximiliano Transilvano, descontento del dicho rey de Portugal por cierta injusticia que él recibió en 1515.
Maximiliano Transilvano, secretario privado de Carlos I, emparejó los dos viajes como si ambos tuvieran la misma causa y obedecieran a un mismo propósito. Estos, Fernando de Magalláes, capitán, y Cristóbal de Haro, mercader, se vinieron a la corte de nuestro emperador y rey de España determinados de demostrar a su majestad, según lo que ellos alcanzaban, y para le decir y hacer saber y dar aviso que Malaca se creía estar en los términos de la partición de Castilla. Quizás sea exagerada esta presentación de los hechos, que hace corresponsables del triunfo de la expedición a Magallanes y a Haro. No cabe olvidar que Maximiliano Transilvano estaba casado con una hija de Haro, por lo que le interesaba engrandecer la participación de su suegro en la empresa. Lo que no se puede negar es que, a pesar de las reticencias de Magallanes, el proyecto de la especería contó desde el principio con el apoyo decidido de los mercaderes burgaleses. Y así lo atestigua el propio relato de Magallanes, a pesar de lo entrecortado que está y lo lleno de oportunos silencios que se nos presenta ahora. No es de extrañar, por ende, que las respuestas de Covarrubias y Haro no hiciesen sino encandilar más a Aranda, que por su cuenta y sin decir nada a Magallanes, decidió escribir el mismo al gran canciller de Carlos I, Jean Le Sauvage, una carta en la que le daba cuenta de la llegada del navegante a Sevilla, ponía por las nubes su calidad y suficiencia y le encarecía la magnitud de la empresa. La elección de tal destinatario, Jean Le Sauvage, a quien, por cierto, las casas pone por las nubes, se explica porque Carlos I le había confiado a Sauvage la gobernación de las Indias, si bien el flamenco no había empezado a tomar las riendas del asunto del Nuevo Mundo hasta noviembre de 1517. El ingenio del factor madrugaba cuando había que buscar mercedes con tanta habilidad como presteza. Reunión de los socios en Sevilla y viaje a Valladolid. Mes y medio después que su socio, esto es, a mitad de diciembre de 1517, el bachiller Ruy Faleiro llegó a su vez a Sevilla, como se había convenido, en compañía de su hermano Francisco y tal vez de su mujer, Eva Afonso. La reunión de los dos compañeros no fue lo que se dice un reencuentro feliz. Los primeros pasos que había dado Magallanes con Aranda irritaron a Faleiro, porque este, a fuer de hombre neurótico y por ende muy desconfiado, era partidario de mantener en secreto el plan hasta su presentación en exclusiva al rey. A Faleiro, además, lo escoció vivamente el excesivo protagonismo que había tomado por su cuenta y riesgo Magallanes. Las negociaciones previas lo hicieron sentirse postergado por el simple hecho de que hasta entonces no se había hablado de su persona. A pique estuvo de romperse la compañía entre ambos socios, y si se produjo una reconciliación fue gracias a la oportuna intervención de amigos comunes, Diego Barbosa, el suegro de Magallanes, y el bachiller Ruy López, criado y factor de don Jorge de Portugal. De este hombre tenemos un inventario de libros, de sus pertenencias, murió en 1519, poco después, y realmente era un hombre muy culto y que estaba interesado en la cosmografía. En este nuevo concierto, Ruy Faleiro y Magallanes convinieron en ser iguales y que lo que supiese el uno, así de Portugal como de Castilla, tocante a su negociación, lo comunicase con el otro en un plazo de 6 horas, y que si alguno de ellos con su honra se quisiese volver a Portugal, que lo pudiese hacer sin perjuicio de su compañía, de la sociedad que habían hecho, con tanto que, decidiéndolo, se lo hiciese saber en el plazo de las dichas 6 horas. Sobre este acuerdo, que conocemos gracias a Faleiro, cayó Magallanes. Su silencio al respecto indica que ya se estaba comenzando a resquebrajar una confianza y una amistad que probablemente se habían fundado solo sobre la base del interés común. E incluso, como vemos, se barajaba la posibilidad de que uno de los socios volviese a Portugal, doblegado por la insistencia del monarca luso.
mas el hecho fue que ninguno de los dos camaradas cedió a las presiones del monarca de don Manuel. El tiempo acuciaba, por lo que convenía ponerse en marcha. El 18 de noviembre de 1517, el nuevo monarca, un joven rey, Carlos I, había hecho una entrada triunfal en Valladolid, donde habría de ser jurado rey el 7 de febrero de 1518. Castilla en pleno acudió a la llamada. Todos los grandes, deseosos de ver confirmados sus privilegios, así como de obtener nuevas mercedes, rivalizaron por asistir a la jura y a las cortes. Al solemne acto asistió la nobleza andaluza y, muy en primer lugar, el duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León. Por tanto, es muy comprensible que los dos socios, el 20 de enero de 1518, sin esperar la respuesta de Jean Le Sauvage, como pretendía Aranda, partiesen de Sevilla en compañía del hermano de Ruy, Francisco. Los portugueses se unieron al séquito de la duquesa de Arcos, doña María Téllez Girón, hija del conde de Ureña, quien, por razones que ignoramos, no había acompañado a su marido, que efectivamente había ya tomado parte en varios sucesos en Valladolid. Dieron un tinte exótico a la comitiva dos esclavos, Enrique de Malaca, que tenía entonces unos 25 años, y una mujer de Sumatra, de la que sabemos únicamente gracias a Lope de Gómara. Es muy probable que también se incorporara a ella el paje de Magallanes, el fiel Cristóbal Rebelo. Aranda pretendió que hiciesen el viaje todos juntos, pero Faleiro se negó en redondo. Ellos querían ir por Escalona, un lugar donde probablemente la duquesa se disponía a hacer una parada, mientras que Aranda proyectaba tomar la ruta de la Plata. Al separarse, Aranda les hizo un insistente ruego, que unos y otros se volviesen a juntar en Medina, y así se despidieron, dirigiéndose cada cual por una vía diferente al mismo destino, Valladolid. Apenas Aranda había andado tres leguas cuando le llegó el recadero de un mercader asentado en Sevilla, Juan Fernández de Castro, para traerle una cédula regia en respuesta a la que él había enviado al gran canciller. En ella el monarca le agradecía al factor la información dada y le instaba a acudir a la corte en compañía de Magallanes. Otra vez vemos funcionar a la perfección a la piña mercantil, pues Castro era otro burgalés afincado en Sevilla. Y puedo añadir que fue tal la amistad que unió Aranda con Castro que en aquel tiempo en que los matrimonios se concertaban normalmente por el interés de los padres, una hija suya, Juana, se casó con un hijo de Aranda, de Juan Fernández de Castro, Fernando de Castro. La boda selló la unión comercial de las dos familias. Las raposerías de Juan de Aranda. Llegado que fue a Medina del Campo, el factor puso la feliz nueva en conocimiento de Magallanes, mandándole una copia de la carta del rey y comunicándole en misiva aparte que los esperaría en aquella ciudad. El mensajero de Aranda alcanzó a los portugueses en el puerto de Radón, en la provincia de Ávila, de suerte que, al fin y a la postre, se produjo el tan esperado encuentro en Medina. Los portugueses se alojaron en la misma posada que el factor, que muy obsequioso les hizo honra, así declaró Faleiro. De allí salieron los viajeros en paz y compañía hacia Valladolid. Por el camino iban todos conversando muy contentos y animados por la cédula del rey, cuyo prometedor contenido les hacía paladear ya las mieles del triunfo. La euforia que mostraban Magallanes y Faleiro fue aprovechada entonces por Aranda, que antes de llegar a Puente de Duero y tras haber alardeado de su influencia en la corte por los muchos amigos que tenía en ella, creyó llegado el momento de plantear sus exigencias. Y así les dijo: «Ya no estaréis quejosos de lo que tengo escrito al gran canciller. Antes por ello y por lo que yo haré en decir a su alteza la información que de vos tengo de Portugal, me debríades de dar parte del bien que Dios os hiciese». Ruy Faleiro, siempre cauteloso, solicitó discutir el asunto a solas con Magallanes.
En esta parte, Francisco Faleiro, informado de lo que se ventilaba, se mostró partidario de rechazar la petición con un rotundo no. A pesar de su opinión adversa, Magallanes y su hermano Rui no juzgaron conveniente contrariar los deseos de un hombre que siempre los había favorecido, por lo que consintieron en otorgar a Aranda la décima parte de las ganancias que les pudieran corresponder a ellos de la futura armada. Entonces el factor, aparentemente indignado, rechazó la oferta. Sus servicios merecían no menos que la octava parte, aunque se la diesen o no, él no dejaría de cumplir con las obligaciones que le incumbían como servidor del rey y factor de la Casa de la Contratación. En aquel momento Magallanes tomó la iniciativa y prometió lo siguiente a Aranda: que de lo que hubiesen de su alteza armándolos, es decir, si el rey costeaba la armada, que le darían la octava parte de aquello que ellos hubiesen de haber, y que si ellos armasen a su costa, que no le darían nada, con tal condición que, armando ellos sin que los armase su alteza, él armase con ellos 2.000 ducados, y que respecto de lo que armase hubiese su parte de lo mueble que se hubiese de la dicha armada, pero no de la herencia de la tierra que se descubriese, habiendo ello respecto a la buena voluntad con que se movió a escribir a su alteza y así ofrecerle dinero aquí y allá si los hubiese menester. De nuevo Rui Faleiro volvió a manifestar a Magallanes su enojo porque no lo hubiese consultado en privado antes de hacer tal ofrecimiento en público. Mas también él acabó por ceder, pues, como confesó a su hermano Francisco, la ayuda del factor podría ser decisiva ante la corte. Probablemente influyeron en su conformidad, como sospechó Magallanes, los préstamos que Aranda les había hecho. El burgalés sabía bien cómo ganarse la voluntad del más terco adversario. Más de 1.500 ducados se había gastado, aseguró más tarde al Consejo de Indias, en acudir a Valladolid en 1518 y a Barcelona en 1519. Una bonita suma de dinero. Mas el factor quiso tensar todavía más la negociación y reclamó el quinto y no el ochavo. Como Rui Faleiro se negase en redondo a consentir en ello, Aranda exclamó aparentemente enfadado: «Pues no me queréis otorgar el quinto por lo que tengo de trabajar en este negocio, no quiero nada». Era el último farol. Pero volvamos a examinar con detenimiento las palabras pronunciadas por Magallanes. De ellas se desprende, en efecto, que si Carlos I renunciaba a financiar la expedición, los portugueses estaban dispuestos a prestar las naves por su cuenta, lo que quiere decir, en definitiva, que contaban ya con armadores decididos a llevar a cabo la empresa. El viaje, por tanto, se iba a realizar de una manera o de otra, pagase el rey o no los costes de la armada. Y esta noticia parece casar a la perfección con lo que nos cuenta Maximiliano Transilvano, que Cristóbal de Haro se profirió de armar a su propia costa y de sus amigos las naos que para la armada de aquel viaje fuesen menester, diciendo al emperador que no querían que su majestad gastase cosa alguna más de les conceder y dar licencia para que pudieran hacer el armada e ir con sus poderes reales. Cristóbal de Haro y sus amigos. Otra vez nos salen al paso los burgaleses, entre los que se encontraba Aranda. En la conversación mantenida antes de llegar a Puente de Duero, por consiguiente, estaban ya más o menos pergeñadas las partes alícuotas de dinero que habría de aportar cada socio a la futura compañía. La octava parte que habría de tener Aranda se corresponde con 2.000 ducados. Luego parece que el capital social de la compañía se cifraba en 16.000 ducados, unos 6 millones de maravedíes. Esta cantidad se ajusta bien a la cifra moderada que en un principio pensaba gastar Magallanes, que incluso contaba con menos, con 5.000 pesos de oro, una suma que con razón los oficiales de la Casa de la Contratación consideraron absolutamente ilusoria. Y todavía los capítulos de peticiones que los portugueses presentaron al rey se dividieron en dos partes. La primera, en el supuesto de que el rey financiase la expedición, y la segunda,
si no fuese servido vuestra alteza de armar a su costa, y fuere servido que nosotros vayamos en este descubrimiento a nuestra costa y despensa. Al fin y a la postre, en el despacho de la armada acabó interviniendo el dinero privado. El rey, muy apretado a causa de los grandes gastos que agora de presente se han ofrecido, ordenó a Fonseca el 10 de marzo de 1519 que buscase personas para poner en la armada mercaderías de rescate en cuantía de 4.000 ducados. Y Fonseca se concertó con mercaderes a condición de que se les pagase así en rescate como en todas las otras cosas que sean en beneficio del armazón según lo que cada uno hubiese puesto. Huelga dar en nombre de estos mercaderes Cristóbal de Haro y sus amigos. Magallanes y Faleiro en Valladolid. Corría ya el día de Carnesto Lendas, que en aquel año cayó el 17 de febrero, cuando Aranda partió de Medina para Valladolid, mientras que Magallanes y Faleiro se quedaron en Puente de Duero. De allí los portugueses fueron a Simancas, donde permanecieron 3 días. ¿Qué motivo los retuvo tanto tiempo en Puente de Duero y en Simancas? Es un enigma, máxime estando la corte tan cerca. De Simancas marcharon, sí, a Valladolid. Allí les salió a recibir Aranda, que los llevó a su posada, donde comieron y durmieron aquella noche. Vivía el factor en casa de Diego López de Castro, otro renombrado mercader burgalés. De nuevo el capital tejía afanoso su tela de araña en torno de los portugueses. Al día siguiente, sin embargo, a pesar de los ruegos de Aranda, Magallanes y Faleiro se trasladaron a otro albergue, una manera tal vez de preservar su independencia. En aquellos días de tensión, mucho debió de ayudar a Magallanes algún fraile seráfico natural o residente en Aranda de Duero. Solo así se comprende que en su testamento, hecho el 24 de agosto de 1519, el navegante hiciese una manda monetaria al monasterio de San Francisco de la villa de Aranda de Duero. Se siguieron a continuación las audiencias con el gran canciller Sobás, con el cardenal Adiano de Utrecht y con Fonseca. Entonces conoció el clérigo Bartolomé de las Casas a Magallanes, en las que se acordó que los portugueses presentasen al rey los capítulos de sus peticiones. El 23 de febrero, cuando ya estaba tomado el concierto, si bien el rey no lo había firmado todavía, Magallanes y Faleiro se presentaron con sus papeles bajo el brazo en la vivienda de Aranda, es decir, la casa de Diego López de Castro. Al recibirlos, Juan de Aranda, dando por hecho el triunfo de los portugueses, volvió a insistir en sus peticiones, diciéndoles que si le querían satisfacer algo por el trabajo que había recibido y ayuda que les había dado, que se lo tendría en merced. No por un azar, claro está, se encontraba allí presente un escribano, Diego González de Santiago, que les mostró una escritura ya redactada por la que se obligaban por escrito a darle la octava parte que antes le habían prometido de palabra. Aranda les pidió que firmaran el compromiso y Magallanes y Faleiro, sintiéndose cogidos, así lo hicieron, muy contra la voluntad otra vez de Francisco, el hermano de Rui. Así reza el documento en su parte dispositiva. Sepan cuantos esta pública escritura de obligación vienen como nos, Rui Faleiro, vecino de Cubillán, que es en el reino de Portugal, y Fernando de Magallanes, vecino de la ciudad del Puerto, es decir, Oporto, en el dicho reino. Otorgamos y conocemos por esta carta y decimos que por cuanto entre nosotros está concertado de la una parte, y vos, Juan de Aranda, factor del rey nuestro señor y vecino de la ciudad de Burgos en la casa de la contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla, de la otra, que todo el provecho e interés que hubiéramos del descubrimiento de las tierras que placiendo a nuestro señor hemos de descubrir y hallar, que vos halláis la octava parte.
Y ahora, muy cínico, decía Aranda: y yo, el dicho Juan de Aranda, que presente estoy, otorgo y conozco que acepto la escritura y la loo y apruebo y he por buena y la recibo y acepto en cuanto me es útil y provechosa. Y prometo de estar por ella, de la guardar y cumplir según y de la manera y forma que en ella se contiene. Fueron testigos Benito de Madrigal, criado de Pero Zapata de Cárdenas, vecino de Madrigal; Juan de San Martín, criado de Diego López de Castro, vecino de Burgos; y Antonio de Torres, criado de Juan de Aranda. Aranda, muy orgulloso, mostró después aquella obligación un verdadero triunfo de la astucia y de la perseverancia a sus parientes en Burgos. Entre ellos se encontraba, y no es ahora ninguna sorpresa, Cristóbal de Haro. Mas todavía en aquel momento el factor volvió a tramar ardides, esta vez, según dijo, para velar por los intereses de la corona. Una sucinta información, a la que respondió no menos escuetamente Magallanes, nos da la clave de sus tejemanejes. Los portugueses pensaban pedir en el borrador de su capitulación la décima parte de las ganancias del viaje, pero esta idea inicial chocó con la oposición frontal del burgalés. Y así se explica en el interrogatorio propuesto por el propio Aranda en defensa de sus intereses y en las lacónicas contestaciones que dio Magallanes en Barcelona el 19 de abril de 1519. Las preguntas que nos interesan son las siguientes. Si se le acuerda que después de esto vinieron él, es decir, Magallanes, y Ruy Falero a su posada con unos capítulos de las cosas que demandaban a su Alteza que les concediese, y entre otras cosas demandaban que les diese de 10 a 1 de lo que rentase todo lo que se descubriese. Que es verdad, respondió, puso Magallanes al margen. Ítem, si el dicho Juan de Aranda les dijo entonces que demandaban mucho y les persuadió con buenas razones a que no demandasen tanto, y por su importunación y por lo que él les dijo, vinieron a no demandar más de 20 a 1, es decir, la veintena parte. Y entonces el dicho Juan de Aranda les tomó la escritura de los capítulos que ellos traían y los trasladó de su letra, es decir, los copió él, mudando lo que demandaban de 10 a 1, la décima parte, en que no demandaba más de 20 a 1, la veintena parte. Y aquellos mismos dieron al reverendísimo señor obispo de Burgo y al señor chanciller Sobas, que Dios haya. Que es verdad, volvió a afirmar Magallanes. Las capitulaciones. Por tanto, fue Juan de Aranda quien escribió de su puño y letra los capítulos presentados al rey, capítulos que, sin hacer alusión expresa a Magallanes y Faleiro, se conservan en otro trascendental documento del Archivo de Indias. En el segundo capítulo, efectivamente, se pide al rey el 20avo de todo el provecho e interés de lo que se descubriese y no la décima parte. Magallanes y Faleiro se lamentaron en público de haber perdido 5 millones de renta por haber hecho caso al burgalés. Curiosamente, sin embargo, entre bastidores las cosas sucedieron de manera algo diferente. En el original de mi texto podrán leer toda una serie de consideraciones sobre las dos manos que escribieron al margen de estas capitulaciones, en las que concretamente, por ejemplo, esta mañana se recordaba por la profesora Aram la capitulación que facilitaba o permitía salir de la isla de San Miguel. Bueno, pues este capítulo se conserva tal cual, escrito en esa al margen de las capitulaciones. Que se entiende el capítulo de los límites que han de dar, que su Alteza puede dar licencia por las islas y todas las partes que están descubiertas hacia la parte que quisieren. Y si desde la mar del sur de la isla de San Miguel quisieren ir a descubrir, lo puedan hacer. Y todos los de tierra firme puedan navegar y descubrir.
y por el camino que ahora fueren, dentro de los dichos años, no pueda ninguno descubrir, y si su Alteza quisiere enviar, sean primero requeridos para que si ellos lo quisieren hacer, lo hagan conforme al capítulo. Las capitulaciones constituyeron un verdadero triunfo, ya por el apoyo de los mercaderes burgaleses o por el respaldo del lobby portugués de Sevilla. El caso es que se firmó el concierto el 22 de marzo de 1518 en un espacio de tiempo sorprendentemente corto. Su negociación, sin embargo, como hemos visto en lo anterior, que no se lo he leído, perdonen ustedes, no fue un camino de rosas como pretendió hacernos creer Aranda. Fonseca y los demás consejeros eran un hueso duro de roer, y si al final fue aceptada en buena parte las exigencias de Magallanes y Falero, ello se debió sin duda a que se pensó que incluso de triunfar los portugueses en aquella empresa de descomunal envergadura, el tiempo y la razón de Estado se encargarían de recortar o anular la enormidad de los privilegios concedidos en 1519. ¿No se habían conculcado ya, contra toda justicia, los términos del asiento hecho en 1492 con Cristóbal Colón? Pues bien, ya estaba sentado el precedente a seguir. Y desde luego así se hizo cuando los herederos de Magallanes pleitearon por su herencia con la corona. Últimos coletazos del acuerdo con Aranda. Las mañas de Aranda habían sido de todo menos éticas, pues prevaricando había usado de su cargo en perjuicio ajeno y provecho propio. Bien lejos estaba de sospechar el factor que aquella obligación se llegaría a hacer pública. Mas así sucedió, muy probablemente a causa de una denuncia de su enemigo de siempre, Juan López de Recalde. Es lo que parece indicar el propio Aranda cuando escribió: «El contador intentó de acusarme porque yo hice esta contratación y acepté esta parte que ellos de su voluntad me dieron». La incriminación tuvo consecuencias. El 25 de julio de 1519, Fonseca, como presidente del Consejo de Indias, reunido en Barcelona, hizo saber al factor que había llegado al conocimiento del rey el concierto que había tomado sin tener para ello licencia ni facultad de su Alteza, ni lo pudiendo ni debiendo hacer, y que ya se habían hecho las averiguaciones pertinentes. Pero como éstas habían sido realizadas fuera de juicio plenario, el Consejo no podía dictar sentencia a no ser que Aranda diera por buena la información tomada y reconociera por verdadera la obligación. En caso contrario, si el factor quisiera pleitear, el obispo indicaría al fiscal real, Juan de Villalobos, que procediera a ponerle una demanda. Y así fue. El fiscal, representado en este caso por el licenciado Prado, apretó bien al factor. Juan de Aranda cometió delito, porque siendo factor no había de pedir ni recibir dádivas y promesas, y por haberlo hecho, incurrió en pena de perdimiento de la dicha ochava parte y de perdimiento del dicho oficio de factor, de más y allende de otras penas que deberían aplicarse a la Cámara y Fisco del Rey. Acorralado, se defendió otra vez con cinismo Aranda, alegando que él no había cometido ninguna ilegalidad al hacer un contrato privado y que no había dificultado ni encarecido los términos de la capitulación. Al revés, afirmó. Es notorio que yo no intervine en el cuánto habían de haber de vuestra Alteza los dichos portugueses, sino en trabajar que de lo que pedían y querían se concertasen, por mucho menos de lo que ellos tenían determinado de haber. Es en esa coyuntura cuando el factor presentó aquel interrogatorio al que ya nos hemos referido y al que contestó Magallanes reconociendo escuetamente la veracidad de cuanto se le preguntaba. El 5 de agosto se acaban, el Consejo de Indias remitió el proceso al Consejo del Reino. Y aquí se acaban nuestras noticias sobre el pleito, aunque Aranda, considerándose inventor y primera causa del viaje de Magallanes, solicitó recibir en galardón el cargo hereditario de factor de contratación de la Casa de la Especería con un aumento del 3% en el sueldo,
amén de tener licencia para tratar en ella 500 ducados anuales libres de todos derechos. Descaro, en verdad, no le faltaba al burgalés, si bien el pez grande se comió al chico. En el puesto de factor de la Casa de la Contratación de la Especería fue nombrado, ya se lo pueden suponer, Cristóbal de Arco. A raíz de esta denuncia estalló sin tapujos la solapada enemistad que Aranda había mantenido con Recalde, a quien acusó de cobrar ilegalmente derechos a todos los maestres de navíos y pasajeros y tratantes, así de los registros que llevan como de las licencias que se dan para traer las mercaderías y provisiones a esta ciudad para cargar para las dichas indias. Dispuesto a perder y destrozar a su rival, Aranda convenció a Matienzo de la necesidad de acudir ante un teólogo para consultarle la licitud de tal conducta. El fraile, por supuesto, declaró que esas exacciones injustas contravenían todas las leyes. El canónigo, empero, receloso tal vez de las intenciones últimas del factor, no se atrevió a presentar una denuncia contra su colega, alegando que no le constaba de manera fehaciente la comisión de tales desmanes y fechorías. Así fue como el contador y el factor se libraron de males mayores y se tuvieron que contentar con soportarse mutuamente. Los dos irreconciliables enemigos fallecieron casi al mismo tiempo. Recalde murió en 1532 y Aranda un poco después, en 1535. Se ha de confesar que el comportamiento de Aranda dejó mucho que desear, mas también hay que reconocer que sin su apoyo inicial y, sobre todo, sin el concurso decisivo de los grandes mercaderes burgaleses, la empresa de Magallanes se hubiese diferido todavía más y que tal vez con esas dilaciones hubiese acabado por mal lograrse. Muchísimas gracias.